porque estas tormentas pueden ir acompañadas de rachas fuertes de viento. Enseguida vamos a esas provincias, les hablamos de la última hora de la crisis de la carne mechá y del fuego de Estepona con estas familias. Porque al principio era como que va, está lejos, no pasa nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, hasta que ya estábamos todos los vecinos y se veían las llamas, se veían las lenguas de fuego. Se veían desde el puente que cruza para la BP, para la gasolinera, se veía un montón. Además, sacamos una foto que se ve el bloque muy chiquitito y las llamas súper grandes por encima. Es que era impresionante, por la noche solo se escuchaba el crujido de los árboles y caían como caramelos, como, no sé, era una sensación. ¿Sabes? Esto que te queda en el cuerpo, que se te corta el cuerpo y... Alejandro fue una de las personas que más cerca estuvo del fuego. Hoy, aún con el miedo en el cuerpo, observa el desastre natural que ha dejado el incendio de Estepona. Le contamos la última hora enseguida aquí, en Andalucía Directo. Un mareado, un dolor de cabeza muy grande y rigidez en el cuello. Y eso, fiebre alta, diarrea. ¿El peor de los síntomas para usted cuál fue? Los repelucones de frío que te entraba y el sudor. Yo consumí esa carne mechá en varias casas de aquí del pueblo, que era de la carne de la marca La Mechá. Llegaste a tener alucinaciones. Sí. Veía como bicho, no sé, mosca, bicho, no sé. Esta es la carne mechada que comió muchos de los afectados aquí en Chucena que vendiste tú en tu comercio. Sí, aquí se vendió. Se vendieron muchísima cantidad de carne. Todavía están retirando carne en mal estado en este comercio de Chucena. Os contamos la última hora sobre el brote de listeriosis en una de las localidades más afectadas esta tarde aquí, en Andalucía Directo. Y atentos a esta operación contra los apartamentos turísticos ilegales. La policía local en Sevilla, dentro de la operación, ya había detectado hoy 98 apartamentos turísticos ilegales en edificios del casco histórico. Lo curioso del caso es que eran alojamientos explotados por un fondo bancario que desconocía los hechos. Los vecinos han sido los que han alertado a las autoridades. Enseguida les contamos detalles de estos y otros asuntos. Esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes, para servirles programa 5.396 a vueltas con la crisis de la carne mechá. La incidencia de la bacteria de la listeriosis sigue avanzando. 131 personas han dado positivo en el cultivo, pero la Junta maneja una cifra mucho más elevada de posibles afectados. Hoy el presidente Manuel Moreno y el consejero de Salud Jesús Aguirre han reunido al gabinete de crisis que estudia el brote tras confirmarse ayer el fallecimiento de una mujer de 90 años. Se sospecha que 654 personas podrían verse afectadas y que estas cifras pueden seguir cambiando porque el periodo de incubación es de un mes. Hay 53 personas que siguen ingresadas, como Luis Miguel y su mujer embarazada. Los tres han contraído la bacteria y se espera que el parto se produzca dentro de poco. Hoy hemos estado en Chucena, un pueblo de la provincia de Huelva, que aseguran que es el lugar de Andalucía que mayor número de afectados tiene. Un mareado, un dolor de cabeza muy grande y rigidez en el cuello, y eso, fiebre alta, diarrea. Yo consumí esa carne mechá en varias casas de aquí del pueblo, que era de la carne de la marca La Mechá. Entonces fui a urgencia el 17 de agosto. Estos son los medicamentos que te recetaron, pero ayer volviste a tener una crisis fuerte. Sí, esto me dijeron que me tomara el día 17 y ayer me dio una crisis fuerte. Me pusieron por vena para la cefalea fuerte que tenía. Me dijeron que me iba a aliviar la cefalea, pero que no me la podían quitar porque era la bacteria la que me producía esa cefalea tan fuerte. ¿Y llegaste a tener alucinaciones? Sí. Veía como bicho, no sé, mosca, bicho, no sé. Algo, alucinaciones, y no era de la fiebre, porque ya fiebre alta no me da. ¿Alguien más de tu entorno ha sido afectado? Sí, mucha gente. El día de la fiesta teníamos aquí la mesa montada y varios amigos traían comida y uno de ellos trajo carne mechada. Y claro, como éramos muchos, pues varios lo han comido y tenemos muchos afectados. Lo peor son niños y embarazadas también. Y después mi sobrino Unai, mi hermana, mi cuñado, todos. Porque es que estábamos aquí comiendo todo y de ahí una veintena hemos caído. ¿De dónde trajo esa carne? Pues de una tienda de aquí del pueblo.
Trajo al corte, ya la trajo al corte en una bandeja. Esta es la carne mechada que comió muchos de los afectados aquí en Chucena que vendiste tú en tu comercio. Sí, aquí se vendió. Se vendieron muchísima cantidad de carne. Y la gente pues devolviéndola. Es más, se ha avisado por muchos sitios y hablé con Sanidad por curarme en solo un poco también y me advirtió de ello y que la recogiera, que sí, y que tenía mi distribuidor que devolvérmela y demás. Hay una mujer que te ha llegado a devolver 4 recipientes repletos de carne mechada afectada como esta. Sí, porque ya no se fiaban. No se fiaban de ello y claro, es más, de esta familia están todos, están todos cogidos. ¿Llegaste a comerla? Yo, el que más. Yo creo que el que más, porque aquí entre corte y corte he comido. Y además de todas las carnes. Porque a mí ¿tú no has estado malo? Yo no, yo estoy más sano que la más. De momento, vamos. Los días posteriores a las fiestas de la Virgen de la Estrella, este centro de salud de Chucena se vio colapsado y muchos de los enfermos, de los afectados, se vieron derivados a urgencias. Yo precisamente estuve el día 16-17, estuve en urgencia en Bormujo y en fin, me pusieron un antibiótico por vena, me sacaron sangre, me hicieron analítica y estaba unos cuantos días con calentura y con repelucones de frío y en fin. ¿El peor de los síntomas para usted cuál fue? Los repelucones de frío que te entraba y el sudor. Muchos de los afectados han venido buscando medicamentos como estos a esta farmacia, ¿verdad? Sí, con el brote que ha habido de la estiriosis, además son los más recomendados en el hospital. Tienen un periodo de incubación, entonces le han mandado 10 días como preventivo a muchos sin hacerle un cultivo. Ana, se ha creado una alarma en Chucena porque hay muchos afectados por listeriosis. La alarma ha sido porque no hemos tenido esa información en el tiempo y en la forma adecuada. Da miedo de tener en el cuerpo metido esa bacteria sin saber el daño que te puede hacer. Hay niños pequeños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas. Y bueno, hemos jugado una ruleta rusa, ¿no? Se ha jugado con la salud. Hoy hemos conocido también que la Junta de Andalucía ha paralizado y retirado todos los productos cárnicos de la empresa de carne mechada contaminada, según dicen, como medida de prevención. El brote de listeriosis que obliga a extremar las precauciones. En el Laboratorio Municipal de Sevilla se han ampliado las pruebas más allá de la carne mechada. Otros productos como churrapa, lomo o crema de carne mechada de la misma marca La Mecha también están siendo testados para descartar otros posibles focos. La empresa Magrudis ha retirado otros 4 productos de la venta. Hemos comprobado hoy en estas instalaciones cómo se realizan estos análisis. En este caso, hemos conseguido que en un tiempo bastante rápido se haya identificado el producto causante y la bacteria, los cuales ha dado pie a una actuación inmediata por la alerta sanitaria. Pues verán ustedes que no todo el mundo tiene problemas con la carne mechada. Vean lo que viene a continuación. Yo soy Almudena. Me llamo Ramón. Mi nombre es Beatriz. Yo soy Anabel. Yo, Álvaro. Somos la familia Valiente y hoy os invitamos a nuestra casa. Nosotros estamos aumentando la subida de la carne mechada. ¿Están aumentando las ventas de bocadillo de carne mechada? Sí, la estamos subiendo. ¿Y eso por qué? Pues será como el motivo, la gente conoce el producto de nosotros y que esta la hacemos nosotros, que no es que viene de... Porque la preparáis vosotros esta mismos hacemos aquí. Nosotros, esta la hacemos nosotros. Esto me lo enseña a mí mi tío Álvaro. Tío Álvaro, sí, el dueño de la venta y el que le está dando trabajo a toda la familia. Está dando trabajo a toda la familia, tú lo has dicho. Esto es fuera de serie. Mi marido es lo mejor del mundo. Desde los 9 años Álvaro ha dedicado toda su vida a la hostelería con una calidad que pasa de generación en generación. Hoy te lo demostramos aquí, en Andalucía Directo. En cuanto al incendio de Estepona, este hombre ha quedado en libertad sin fianza. ¿Me puede atender un momento? El acusado de provocar el incendio. Así lo ha decidido el juez de instrucción de este municipio al considerar una imprudencia el origen del fuego, un criterio con el que coincide la Fiscalía. El magistrado tampoco impone medidas cautelares al autor del incendio, un francés residente en Estepona, porque no tiene antecedentes penales y porque ha mostrado su deseo de aclarar lo ocurrido. 3 días de lucha contra el fuego y hoy el Infoca, Cristina, da por estabilizado el incendio de Estepona.
Afortunadamente, Modesto, la tarde de ayer ya se redujo ese nivel 1 de emergencia por el incendio de Estepona, por lo que poco a poco los cerca de 2.000 vecinos de la zona del río Padrón, de la Alvejera, de la Alvedrina y también de Forest Hill volvieron ayer a sus casas. Nosotros hemos estado esta misma mañana con ellos y nos han contado, aún emocionados y con miedo, Modesto, cómo vivieron esos terribles momentos de la evacuación. Tenían a tan solo un kilómetro el fuego de sus casas y, aun presa del pánico, no dudaron en ayudarse los unos y a los otros para poder abandonar sus casas. Y claro, somos casi 600 vecinos aquí o casi 600 casas y mover tantísima gente en un momento. Todos los vecinos éramos uno detrás de otro, íbamos saliendo, cediéndonos el paso. 600 vecinos ayudando los unos a los otros para salir de aquí. Fue, y aparte yo llevo poquito tiempo aquí, pero me gustó eso porque fue todo muy pausado, muy calmado en estos momentos que no sabes lo que va a pasar y tal, fuimos todos, no, ningún problema. Tenían el fuego a tan solo un kilómetro de sus casas, pero ni el miedo ni la incertidumbre pudo con los cerca de 600 vecinos de las Abejeras. No dudaron en ayudarse los unos a los otros en pleno bullicio de la evacuación. ¿Cómo recuerdas ese momento ahora mismo? Nervioso, porque al principio era como que bah, está lejos, no va a pasar nada, hasta que ya estábamos todos los vecinos se veían las llamas, se veían las lenguas de fuego. Es que era impresionante, por la noche solo se escuchaba el crujido de los árboles y caían como caramelos, como, no sé, era una sensación, ¿sabes? Esto que te queda en el cuerpo, que se te corta el cuerpo. Y el fuego, por lo visto, avanzó por las lomas y dicen que ha cogido hasta la zona del selvo. Se veían desde el puente que cruza para la BP, para la gasolinera, se veían unas llamaradas. Y además sacamos una foto que se ve el bloque muy chiquitito y las llamas súper grandes por encima. Yo solo decía a los vecinos, digo, es que tú no sabes el viento, el fuego, cómo se va a comportar. O sea, fue un momento para vosotros, tanto para la presidenta como para ti, de mantener la cabeza fría, sí, y contener el pánico de todos los vecinos. Sí. Sí, la verdad que sí, porque el fuego no creo que no conoce a nadie y el fuego es algo peligroso. Yo le temo al fuego. Yo ya me empecé a asustar cuando vi tantos coches bajar de la zona de arriba. Pero es una única carretera, claro, y todos coincidiríais en la misma hora. Exacto, intentando salir. Exactamente. Yo tuve la precaución de irme antes porque no me fiaba y me llama la madre de mi hijo que es muy asustada, que habla con la policía, que esto va para peor. La verdad que sí, antes imponía, ahora también, porque ahora es cuando en realidad te das cuenta de que sinceramente ha estado encima, vamos. Yo digo, dejo la tienda abierta no por nada ánimo de lucro, sino digo porque si necesita alguien algo o lo que sea, pues aquí estoy, pero vamos. ¿Temías por tu propia seguridad? Yo no quería irme, yo, pero ya porque me dijeron que me fuese, pero yo no pensaba de irme. Venían todas que decían agua, coger el agua que queráis, coger todo lo que queráis, porque esta noche no cobro nada ni nada, porque es que la veía tan desesperada que digo, no, yo venga, ayuda a estas personas porque es que venían desesperadas, ¿no? Cuando me dijo el policía, cierra porque el viento viene para acá y puede llegar aquí, ya es que ya de ahí los nervios ya no, te digo que no podía ni abrir el coche. Hoy toca recoger ceniza y bueno, hemos pasado unos momentos difíciles, sobre todo antes de anoche, el desalojo fue mucho caos. La mayoría de los vecinos habéis sorprendido esta mañana. Esa imagen negra duele, esa, ¿no? Esa imagen sí que nos afecta, porque la belleza de esto es todo el monte verde y ahora tenemos un pico ahí, la verdad que es triste, porque por descuidos o por lo que haya pasado, tengamos ahora lo que tenemos. Es una pena mirar ya hacia allí, ya es una pena mirar. Y la de años que costará, supongo que repoblar esto cuesta muchos años. Años que verán los ojos de cerca de 2.000 vecinos que hoy vuelven a la normalidad habiendo sentido el fuego muy de cerca. Triste, muy triste, como el panorama que vemos en estos momentos, parte de esa montaña, de ese monte de Estepona, absolutamente calcinado, los helicópteros que siguen trabajando dentro de este periodo en el que nos encontramos de estabilización del fuego. Y en medio de todo eso, historias de vida, Cristina, hasta ha venido un niño al mundo de una familia de las que ha sufrido las últimas horas el desalojo, ¿verdad?
Exactamente, hasta ha venido un niño al mundo entre el desastre ecológico que hemos estado viviendo durante los dos últimos días. Y es que, según nos cuenta una vecina de por aquí, de por la zona, de Río Padrón, de Forest Hill, eso nos lo he comentado también a vosotros, ella dio a luz el pasado viernes Modesto y precisamente cuando le dieron el alta médica, el mismo lunes, pues tuvieron que ser desalojados. Como os pilló a vosotros también, sí. ¿No? Evidentemente. Fue un desalojo de un momento para otro, momentos de pánico y bueno, dentro de lo terrible de la situación, pues una vida más. Sí. Vosotros, chicos, ahora mismo entiendo que esta imagen, esto de ver vuestros montes quemados, de ver nuestra tierra quemada, esto duele y sobre todo sabiendo que es de gran valor ecológico todo lo que se ha quemado, ¿eh? Efectivamente. Esto yo creo que es desolador, que tengamos que ver esto. Pero bueno, ha sido una catástrofe y dentro que cabe, pues gracias a Dios estamos todos bien. Los vecinos hemos salido todos bien parados, no ha habido ningún altercado, ningún accidente, protección civil, ha estado todo el mundo encima. Gracias a Dios, pues en principio tenemos que eso, ¿no? Que agradecer toda la labor humana que ha podido ayudar y todo. Ahora todo bien. Dale las gracias desde aquí, evidentemente, a todas esas personas. Son 300 efectivos que han estado por tierra y por aire intentando apagar el fuego, luchando contra las llamas Modesto, mujeres y hombres que han conseguido ya en estos momentos apagarla, que en estos momentos se dedican a tareas de refresco. Pero la imagen que nos queda es esta, y héroes como ellos también, héroes como vosotros. Porque yo me he quedado impresionada, porque estamos en una organización Modesto, donde conviven unos 600 vecinos, que de buenas a primeras, el lunes por la noche, llegó la policía aquí y os dijo, venga, vamos, hay que salir, hay que correr, coger las últimas cosas, desalojo inmediato, desalojo, porque ¿dónde estaban las llamas, Alejandro? Pues aquí al lado, tal cual, a un kilómetro. Como podéis ver, os podéis observar, eso estaba, vaya, creo que de aquí ahí habrá 600 metros, no, un poquito más, 800 metros a lo mejor, un kilómetro como mucho. ¿Y cómo fue el desalojo? ¿Cómo fue en ese momento? Muy traumático, porque yo tuve el problema con mi nieta, que casi le dio un ataque de ansiedad. Mi mujer no sabe si tiene buena movilidad. Y entonces, pues para mí fue muy traumático. Hasta que yo me vi allí abajo en la ABP, fue tremendo. Y las llamas, como bien se dice, muy altas. Enormemente altas, que salían por encima de las montañas. Y eso causaba mucho respeto. Presas del pánico, entiendo, porque todos estabais en vuestras casas, que sí, que sabíais, teníais el conocimiento de que el incendio se había iniciado en torno a las 11 de la mañana, pero aun estando presas del pánico, aun sin haber pasado nunca por una situación así, no dudasteis en ayudaros los unos a los otros. Riendo uno a otro, nos ayudamos, todos los vecinos fuimos una piña. Perro, gato, niño, corriendo. En 20 minutos no había nadie aquí. Nadie. Para la carretera, abajo, respetando los turnos, coche, un único carril, ordenado. Todo organizado, todo el mundo ayudando, mi perro, mi gato, salta, una locura, pero súper bien. Una gente ayudando a otra, evidentemente, niña agobiada en la carretera, como me pasó a mí, que me encontré una chavala agobiada que se había dejado el gato, ya no podía subir del cansancio que tenía. No, porque cortaron la carretera, no se podía subir. Y la policía, pues claro, negaba el acceso a subir otra vez. Ya la chavala había bajado y le dije, móntate en el coche que te dejo donde te pueda dejar. Y la chavala por fin consiguió coger su gato y se bajó andando otra vez. Gracias a Dios también, son vidas animales también que hay que salvar. Héroes también, Modesto, evidentemente. Héroes que no dudaron también en volver, claro, a subir y ayudar a las vecinas. Exacto, así ha sido, así estamos, así hemos estado todos. Claro, trabajo que no ha sido fácil, me lo contaba. Caballero, usted que también ha estado ahí metido, no es fácil, ¿verdad? Bueno, yo he trabajado en esto. Exactamente. 4 o 5 años en los retenes de apagando fuego. De noche también he estado apagando fuego hace unos pocos de años. Y no ha sido normal, fácil, que cuando estamos hablando, a las 9 de la tarde, yo llegué aquí a las 8 de la tarde y a las 9... Y a las 9 ya veía usted cómo el fuego venía para acá. Es la situación que vemos en este momento, Modesto. Evidentemente estos vecinos hoy se dieron cuenta de la imagen negra que tenían justo frente a sus casas y lamentan pues la pérdida de pinsapos, bueno, y todo pues tipo de... Ojalá podamos decir dentro de pocas horas que el incendio está totalmente extinguido. Continuamos adelante, vean esto. Y limpia, agua continua. Porque nosotros pagamos los recibos todos los meses. Esto es vergonzoso. Porque hace 31 años, los vecinos de aquí, estuvimos encerrados en el Ayuntamiento de Rubiste para que pudieran echar agua, la pusieran. Pero esto no funciona. El problema que estamos padeciendo es que no tenemos agua ni para lavar la cara. Llevamos desde el 5 de agosto, más o menos 2 o 3 semanas sin agua, y tenemos que desplazarnos a un pueblo de más o menos de 15 kilómetros de aquí a por entrar de agua, a comprar. Ni gota de agua. Y esto es diariamente.
Más de 100 vecinos viven con este problema. No tienen agua desde hace más de 2 semanas. Hoy les contamos este problema y sus posibles soluciones. Y será como siempre aquí, en unos minutos, en Andalucía Directo. En Huelva, el juzgado de lo penal número 1 ha acogido el juicio rápido contra los 3 acusados por su supuesta relación con los hechos del 7 de agosto en la playa de Punta Umbría, cuando resultó herido de arma blanca un jefe de la policía local de este municipio en el marco de un dispositivo contra la venta ambulante ilegal. Los 3 han reconocido los hechos que se les imputaban e incluso los 2 vendedores ambulantes ilegales acusados han pedido perdón. Gracias a Dios, pues el cuchillo se cerró en un momento determinado, la rápida actuación de mis compañeros, que me caí de pie y pude defenderme un poquito. En Almería, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a atracar estancos y bares. Hay 8 personas detenidas, se han esclarecido 24 atracos, aunque la cifra puede aumentar, porque también operaban en las provincias de Granada y de Murcia. La operación se ha puesto en marcha tras comprobar con las cámaras de algunos locales que los ladrones hacían un estudio detallado del golpe antes de los atracos. Y también en Almería, rescates espectaculares en las últimas horas. Han sido 2. Un petrolero localiza solo en medio del mar de Alborán a un inmigrante que había caído en una patera consiguiendo salvar su vida. Eso en uno. En el otro también salvamento marítimo ha tenido que evacuar de un crucero que pasaba frente a la costa a una niña de 5 años y a su madre. La pequeña ha sido trasladada por una fuerte deshidratación al hospital de Torre Cárdenas. Aún permanece en cuidados intensivos y su estado es muy grave. Y ahora escuchen lo que nos dicen estos vecinos de Camas, Sevilla. Para todo el mundo igual, que vivamos aquí hasta que nos moramos todos. Yo no me muevo de aquí porque yo ya tengo la edad que tengo y no me muevo de mi casa. Estoy sola. Y se me ha subido toda la atención, la tengo las nubes. ¿Dónde los vamos? ¿A la calle? Me da mucha pena. ¿De qué pasen estas cosas? Es que no sabemos lo que va a pasar, es que eso es lo peor. Casi 600 vecinos del barrio de Cañón, de la localidad sevillana de Camas, nos llaman desesperados. Nos aseguran que podrían quedarse literalmente en la calle. Hoy les escuchamos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y enseguida también les hablamos de la llamativa operación desarrollada contra los apartamentos turísticos ilegales. Ha ocurrido en Sevilla. La policía local ha detectado 98 apartamentos turísticos ilegales en 15 edificios del casco histórico. Lo llamativo de la situación es que los alojamientos estaban siendo explotados por una empresa que no era su propietaria, sino un fondo de activos bancarios que gestiona la Sareb y que desconocía los hechos. Los vecinos han sido los que han alertado a las autoridades. Enseguida vamos ahí en directo para conocer con detalle qué es lo que ha pasado exactamente, porque este asunto interesa en toda Andalucía. Y hablamos de ese aviso amarillo por lluvias y tormentas que afecta en estos momentos a Jaén, Granada y Almería. Medio cafelito y volvemos. Esta semana vivimos la alegría de una romería muy especial. Béjar tiene 3.000 habitantes y el doble de palomas. A través de estas jaulas se están intentando poner una solución. La intención es cogerlas vivas y soltarlas en un núcleo zoológico alejado de pueblos, de zonas de pobladas, para que no molestar, no llevar el problema a otro sitio, sino erradicarlo. Se cagan en los trapos y después de tenderlo a lavar, tenemos que volverlo a lavar otra vez. Y la verdad es que esto es, hablando malamente, un infierno. No hay más que asomarse al patio para ver que hay montones de excrementos, que además dificultan la salida de agua hacia los mismos sumideros. Los vecinos están cansados de estampas como esta. Se lo contamos dentro de unos minutos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Están viendo a Fran y a Rubén. Son de Alcalá de Guadaíra, tienen 16 años y me han dicho que son unos auténticos héroes. Me lo dicen sus madres, que están también aquí conmigo. Pero tienen razones, tienen muchas razones para decir que son unos auténticos héroes. Razones que les vamos a contar enseguida aquí, como siempre, en Andalucía Directo.
Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes. Comenzamos hablando de apartamentos turísticos ilegales, un asunto que preocupa y mucho en toda Andalucía. Vean lo que ha hecho hoy la Policía Local de Sevilla dentro de una operación que se ha llamado Operación Llave, en la que se han detectado pues prácticamente un centenar de apartamentos turísticos ilegales en 15 edificios del casco histórico de la capital hispalense. Llama la atención que los alojamientos estaban siendo explotados por una empresa que no era su propietaria, sino que son parte del fondo de activos bancarios que gestiona la SARE y que desconocía los hechos. Los vecinos han sido los que han avisado a las autoridades y por eso ha ocurrido lo que están viendo ustedes en estos momentos. Bueno, vamos a la calle, a un lugar en el que se sabe mucho de apartamentos turísticos, en el que se encuentra Fernando García Aldón. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además, un detalle importante. Hemos hecho esos apartamentos que pertenecían a 15 edificios distintos del casco histórico de Sevilla, lucían además una placa como la que tenemos aquí, que es la placa que indica que estamos ante apartamentos turísticos. Ojo, porque aquí en San Bernardo estamos ahora y vamos a entrar en unos apartamentos turísticos que cumplen con todos los requisitos. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Sevilla está combatiendo esa ilegalidad, esa proliferación de apartamentos turísticos de la manera que están viendo. Con esa operación ya habían intervenido, tú lo decías, 98 apartamentos ilegales distribuidos en 15 edificios distintos. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues para responder a esa reclamación, a esa protesta de los vecinos de toda la vida que estaban cansados ya de ese entrar y salir de gente de distintos pisos en los que, a los que llegaban los turistas. Insistimos, nosotros ahora vamos a entrar en unos apartamentos turísticos, vamos a saber qué impuestos hay que pagar para tener un negocio como este y otros muchos detalles muy importantes. Pero nuestra compañera Marta González ha estado con su equipo hoy precisamente en algunos de esos inmuebles que han intervenido. Vean. Están viendo una de las actuaciones de la Policía Local de Sevilla llevada a cabo dentro de una operación que ha desmantelado, atención, más de un centenar de pisos turísticos en el centro de la capital hispalense. Hemos intentado contactar con responsables de esta empresa, hasta el momento sin suerte. Quien sí nos atiende es Mario Domínguez, portavoz de la Policía Local de Sevilla. Hablamos de una operación, la Operación Llave, que empezó el pasado mes de mayo y todo por una denuncia vecinal. Sí, bueno, fue una denuncia vecinal la que inicia esta operación como tal. El nombre se debe lógicamente a la calidad de los distintos apartamentos. Como bien sabe, no se miran por estrellas, sino por llaves. ¿Cuál era la queja de estos vecinos, su denuncia? La queja de los vecinos es la habitual. Tienen problemas de molestia, problemas de vecindad, del día a día, donde el que viene a disfrutar pues no se acuerda que los demás tienen derecho a descansar. Problemas de generación de basuras, problemas de ruido, problemas de incivismo, botellonas, incumplimiento de ordenanzas municipales, como tender la ropa fuera. Se dirigieron a la empresa para intentar mediar y poner unas normas de convivencia, y la respuesta de la empresa fue que si no le gustaba, que ya sabía, que se fueran a vivir a otro sitio. Cuando la policía local intentó contactar con ella, recibió el mismo trato que el vecindario. Por lo tanto, comenzaron a hacer averiguaciones y han localizado de momento un total de 15 edificios con 114 apartamentos que contienen más de 400 camas, todas en el centro histórico de la ciudad. Marta, tú trabajas en una cafetería que está justo al lado de estos apartamentos turísticos. ¿Había vida aquí? Sí, esto siempre estaba lleno de gente, vamos, sobre todo turistas de todo tipo de nacionalidades y frecuencia de por las mañanas, por las tardes. Yo entro tanto por el mediodía como por la noche, es turno partido, y en las dos veces de entrada y salida de montaterraza siempre ha habido movimiento. Pisos que no reúnen ninguno de los requisitos que garanticen que cuando usted lo contrata y llega, se va a encontrar pues la llave, la disposición del lugar, etcétera. No tiene ningún tipo de garantía. Esa garantía las controlan las administraciones públicas, como la de cualquier negocio. En este caso, pues ni tienen el registro de la Junta de Andalucía, ni tienen licencia de actividad, no tienen absolutamente ningún documento que acrediten que la actividad existe y es legal. Me parecía todo muy normal y por aquí, como siempre, pasa policía y demás, que no es que sea que no es que estemos alejados de la mano de Dios, sino que por aquí está todo siempre muy legal. Me ha parecido raro, la verdad. A gente se preguntará, a la gente en casa, ¿a qué se enfrenta ahora estas empresas que están detrás de los apartamentos turísticos ilegales?
Bueno, el mayor problema que tiene una empresa es cuando se la precintan. Lo normal, dentro de las 30 denuncias, dentro de las 30 actas de denuncia que se han interpuesto contra esta empresa, por distintos motivos, lo normal es que termine como mínimo en el precinto con independencia de las sanciones económicas. Bueno, así están las cosas. Vamos a tratar de clarificar la situación. Fernando García Aldón, hay muchas preguntas que responder. Vamos a tratar de responderlas para que todo el mundo las entienda. Mira, estos son uno de los distintivos que tienen que tener estos apartamentos turísticos, por ejemplo, que hay hojas de reclamaciones, cómo hay que hacer una salida en caso de incendio, en fin, son algunos de los muchos requisitos que tiene que reunir un apartamento para convertirse en apartamento turístico. Bueno, Teresa gestiona varios edificios en Sevilla con apartamentos turísticos. Estamos en San Bernardo, aquí tiene 4 apartamentos que ya estamos viendo, preciosos, donde se ha respetado incluso, bueno, pues ese sabor añejo a barrio que es el que tiene San Bernardo. Pero lo decíamos al principio, Teresa, ¿qué tiene que hacer alguien si quiere convertir un apartamento en un negocio? Vale, pues principalmente el apartamento turístico tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero tenemos que darlo de alta en el turismo. Después tenemos que cumplir una serie de normativas turísticas, como vienen a ser los metros cuadrados de las habitaciones, los metros cuadrados del baño. También tiene que cumplir con unas medidas en cuanto a las salidas de contra incendios, para proteger un poco a nuestros huéspedes. Claro que no estamos hablando de ninguna tontería. Quiero decir, esto es un negocio y que velar por la gente que llega y que termina durmiendo pues en estas fabulosas camas, como las que estamos viendo. Totalmente. Y además debe de estar inscritos también en urbanismo, dando pues un cambio de uso de vivienda con fines residenciales a vivienda de apartamento turístico. Eso significa que la empresa que gestiona apartamentos como este tiene que pagar unos impuestos. Hombre, muchos impuestos. De hecho, todos los años pagamos entre 6.000 y 8.000 euros entre el IVA, el impuesto de sociedades. Pagamos unas cantidades que deberían de considerar esas personas que nos intentan destruir nuestro negocio, saber que somos totalmente legales y que nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier otro hotel y que por eso deberían de respetar nuestro... Ya, de todas formas, estamos hablando, ojo, de un edificio donde todos los apartamentos que hay se dedican a lo mismo. Es decir, en este mismo edificio hay 4 apartamentos que son apartamentos turísticos. No estamos hablando de un lugar donde dentro de una comunidad de vecinos hay un apartamento turístico, estaríamos hablando de otra cosa. Sí, porque hay que hacer una distinción entre un apartamento turístico como es este, concretamente, que no tenemos vecinos, y después tenemos la vivienda vacacional, la VFT, vivienda con fines turísticos, que ese sí compartimos con vecinos. Ajá. Pero ha salido una nueva normativa que ha indicado que ya no se pueden, o sea, ya tiene que tener unanimidad la comunidad para aceptar que haya una vivienda con fines turísticos. Claro, esa es la consecuencia de tantas protestas de muchos vecinos, sobre todo los que viven en el casco histórico, ya no por se puede el hacer. Ir y venir de turistas permanentemente. Hay que pasar más controles en este caso, ¿eh? El primero, el de la comunidad de vecinos, el de la comunidad de vecinos. ¿Cuánto cuesta pasar una noche en una habitación como esta? Pues, bueno, una habitación, perdón, en un apartamento. Un apartamento, porque tiene varias habitaciones. Pues ahora mismo lo tenemos en 120 euros aproximadamente la noche, y bueno, eso va en función de la demanda, en función de las temporadas, voy subiendo y bajando precios como cualquier negocio. Y damos fe de que están, a pesar de las altísimas temperaturas, llenos. Estamos en ocupación completa. De hecho, le hemos tenido que pedir el favor a una familia que viene de ¿dónde? Viene de Bélgica. De Bélgica, para que nos dejara hoy entrar aquí en directo. Modesto, muchas gracias, Teresa. Pues muchísimas gracias por su amabilidad. Seguiremos hablando de este tema porque esto da mucho, mucho que hablar y hay mucha preocupación, muchos vecinos hablando y protestando de este asunto, colectivos turísticos, colectivos de hosteleros, en fin. Gracias, Fernando. En directo desde la zona de San Fernando, en Sevilla, vamos a Granada, desde donde se ponen en contacto con nosotros los vecinos de la Rambla del Agua en Rubite. Llevan 14 días sin agua potable. Vean esto. Lo primero, que no hay agua todos los días. Lo segundo, que el agua que hay no es válida ni para la base, ni para fregar los platos. Mucho menos. Vecinos que en pleno verano abren y cierran sus grifos a la espera de que el agua llegue y se ponga solución a este grave problema. El problema es que el agua potable procedente del río Trevélez se cortó y en los depósitos de agua potable se versó cubas de agua
no potable, no apto al consumo, procedente del agua de riego del sistema de riego de los invernaderos. Llevamos desde inicio de julio con pérdidas de agua, con cortes, pero desde hace tres semanas, ahora la tercera semana, no tenemos ni una gota de agua potable. Llevándonos cantera de agua a comprar, para todo, para ducharnos, para todo. Y los amigos que vienen, pues nada, se tienen que ir, porque sin agua es que tampoco puede atender a nadie. ¿Desde cuándo no hay agua en su casa? Desde el día 5 de agosto. No hay agua en mi casa. Pero ni en mi casa, ni en ningún cortío, aquellos cortíos que se ven allí enfrente, igual. Estamos así y duchándonos con un agua y un jarrillo, peor que antiguamente, porque vamos, de esa manera. Tengo que salir fuera para hacer mis necesidades. Más de 100 vecinos repiten este gesto diariamente en sus casas y los grifos continúan vacíos. José, ¿se quiere usted lavar las manos y qué pasa? No, no tenemos agua. Llevamos allí varios días así, sin gotas de agua. Por mucho también, que le demos... Nada, no hay agua. Yo para traer una garrafilla de 5 litros tengo que hacer 20 kilómetros. Yo ya por mis piernas, yo ya no puedo conducir. Tengo que buscar quien me la traiga. Encarna, vecina del pueblo, aquí vemos ese comunicado del alcalde diciendo que... Que nos van a suministrar agua no potable para el consumo humano. Aquí no tenemos donde abastecernos de otro sitio, no tenemos fuente, tenemos que desplazarnos a Castel, a La Mamula, para poder comprar agua, para beber y para cocinar. Este agua nos la han suministrado de balsas de riego. Esta es la fachada del aljibe del cual dependéis. Exactamente, esa es la fachada, esa es la limpieza que tenemos de nuestro ayuntamiento, cuando nosotros pagamos puntualmente nuestro recibo. ¿Cuál es ese compromiso a partir de hoy? ¿Qué va a pasar? El compromiso a partir de hoy es que cada tres días llenaremos cada depósito. O sea, lo que tarde en llenar 15.000 litros, 75, pues se abastecen los galves así, unos días, acopian, nos venimos aquí, se llena este depósito ahora mismo, lo que pasa es que son 7 kilómetros, una pista bastante llana y tarda, pero el depósito está embocado para acá ahora mismo. ¿Es agua que se podrá beber? Es agua potable, es de Casarones, lo que bebe es agua de Casarones, lo que bebe la gente de Casarones. Eso es muy duro, hombre, en la actualidad que vivimos, pero yo sí pago mi recibo de agua, yo sí lo estoy pagando, lo tengo aquí en el bordillo. Nuestra paciencia se agota por lo que acabamos de padecer, por eso damos la nota, aburridos con la sed y agua ni gota. La paciencia se agota entonces, ¿no? Totalmente. A estos vecinos la paciencia se les agota a la espera de una solución definitiva bajo el entendimiento entre la empresa de aguas y el consistorio. Pues si se agota la paciencia de estos vecinos en Rubite, en la provincia de Granada, vean lo que pasa con estos decamas en Sevilla, asustados, ¿eh? Llaman a Andalucía Directo, temen que sus viviendas sean derrumbadas. Hace más de un mes les notificaron que sus casas están en una vía pecuaria y que van a efectuar un deslinde. Están absolutamente alarmados porque llevan ahí toda la vida. Vean esto. Y yo no me muevo de aquí porque yo ya tengo la edad que tengo y no me muevo de mi casa. Se niega a salir de su casa. Sí, porque me da miedo, porque me parece que me la van a quitar. Pero no, estoy sola. Tranquila. Y se me ha subido toda la atención, la tengo las nubes. ¿Con cuánto trabajo y con cuánto esfuerzo ha levantado usted esa casa? ¿Con cuánto trabajo? Yo he ido al colegio, ha cogido algodón, ha cogido java, ha cogido de todo. Trabajando en el campo para levantar mi casa. Mi hijo se va a criar aquí en Caña Ronco. Quiera la Junta o no quiera, o el que quiera. Caña Ronco es de nosotros y aquí no nos va a llegar nadie. Casi 600 vecinos de este barrio de Camas se ponen en contacto con Andalucía Directo porque tienen ustedes un problema, Juan Antonio. Pues sí, tenemos un problema porque en el mes de julio nos comunica la Junta de Andalucía que va a deslindar el cordel de los carboneros, que supuestamente pasa por nuestras casas. Entonces, no entendemos. Esto es un barrio consolidado desde los años 50. Pagamos nuestros impuestos, nos pagamos nuestro IBI. Aquí yo he visto recibo del IBI del año 39. Un barrio humilde de toda la vida. Yo quiero saber cuánta gente vive aquí, por ejemplo, desde hace más de 40 años.
tengo aquí todo mi ciudad. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva viviendo? Yo nací ya aquí en la carretera, nací, yo tengo 75 años. Y ustedes dicen que no entienden de leyes, que no entienden de escrito, que lo único que quieren es una solución. Pero la solución es que no sabemos lo que va a pasar. Es que yo me vine aquí con 5 años, tengo 70, llevo 65 años viviendo en Caño Ronco. ¿Qué cree usted que va a pasar a partir del día 3 de septiembre? Le puede pasar muchas cosas. Pues pasa muchas cosas cuando vengan supuestamente las máquinas a tirar las casas. Ramón, ¿cuántos sois en casa? Nosotros somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Y qué pasaría con tu familia si os tenéis que ir a la calle? Dime tú, ¿dónde los vamos? Yo ahora mismo estoy en paro. Mi mujer ahora mismo no trabaja. A ver qué, ¿dónde los vamos? ¿A la calle? Los vecinos, hasta que llegue ese momento, ¿qué sensación tienen? Pues una alarma social tremenda, porque claro, la sensación que tienen es de son personas mayores las que viven aquí en este barrio, nos citan en un sitio inhóspito. Que el día 3 de septiembre, como tantas personas mayores, nos citan en medio del campo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo? Más que nada los que tengan 80, 75, esas personas, ¿cómo van al medio del campo a un deslinde? Yo creo que la problemática de estos vecinos ha quedado bastante clara. Juan Antonio, ¿soluciones que podría haber por vuestra parte? Nosotros lo que planteamos es que primero se suspenda de momento el deslinde hasta que nos garanticen por dónde va a ir la vía. Entendemos que debe de ir por la calle Caño Ronco, como vienen los ciclistas hacia arriba cuando buscan la ruta. Calle Caño Ronco es la vía pecuaria, no ni 30 metros para allá ni 30 para acá. Calle de Caño Ronco, esa competencia la tiene la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial. Este equipo ha contactado con la Junta de Andalucía hasta el momento sin una respuesta que podamos dar a estos vecinos que esperan que les aclaren dudas cuanto antes. Yo lo que quiero decir que yo llevo aquí ya 50 años y algo más, viviendo aquí, y lo que yo quiero para todo el barrio, lo mismo que para desde los colegios hasta Villarrana, para todo el mundo, igual que vivamos aquí hasta que nos moramos todos. Es lo único que pido. Con un abrazo para todos por ahí. Enseguida vamos a Jerez para esto. Con estas altas temperaturas todos intentamos mantenernos hidratados y pasear por la sombra, pero ¿cómo soportan el calor los que no pueden comprar una botella de agua? Depositamos aquí las piezas de fruta. El aliño final. Ahí, perfecto. Ya podemos decir que tenemos un polo para los chimpancés. Esto de aquí es un polo para nutrias, que tiene pescado, ¿no? Esto tiene pescado y carcasas de polo. Cada especie tiene su polo personalizado. Cada animal tiene su dieta y sus cosas. ¿Les sorprende a los pequeños ver a la jirafa aquí con un polo? Sí, desde luego. No lo habíamos visto nunca. ¿Queremos uno como el de ella, de fruta? Sí. Estará rico, ¿no? Sí. Aquí en el Zoo de Jerez los animales pasan el verano de una manera muy refrescante. Le contamos cómo en un ratito y será como siempre aquí. En Andalucía Abierto. Los chavales van a disfrutar como enanos con ese reportaje. Pero hablando de animales, las palomas urbanas saben ustedes que son un problema para muchas poblaciones. Vean lo que han decidido hacer en Vejija, en la provincia de Jaén. La opción para reducir el exceso de palomas pasa por un sistema de recogida mediante jaulas que se prueba ahora en Vejíjar. La jaula está pensada para producir el mínimo daño al animal y que esté en unas condiciones idóneas para su recogida. El animal se le ceba, por así decirlo, con la comida. Estas puertas son abatibles solo hacia un lado. El animal va entrando, va comiendo y llega un momento en el que no se le impide que retroceda. Y el único paso que le queda hacia adelante, una vez dentro de la jaula, es imposible que salga y, como ya digo, con comida y agua suficiente para aguantar hasta que venga la empresa a retirarla. ¿Desde cuándo se han cogido estas 7 palomas que hay aquí dentro hoy? Pues esto ha sido en cuestión de 24 horas. La intención es cogerlas vivas y soltarlas en un núcleo zoológico alejado de pueblos, de zonas pobladas, para que no molestar, no llevar el problema a otro sitio, sino erradicarlo.
Y la verdad es que la situación, como podéis ver, es insostenible. Aquí ya podéis ver, hay un cuatro dedos de excremento, pero no solo aquí, porque aquí, digamos, donde vienen a dormir y a anidar, sino en todo el barrio y prácticamente en todo el pueblo, pues hay una situación similar. Paula, ¿en su casa ha tenido que cambiar la ropa de fuera al tendedero de dentro? ¿Por qué? Pues porque la verdad es porque las palomas que nos ponen los trapos, hecho hablando malamente, una porquería, porque se cagan en los trapos y después de tenderlos lavados tenemos que volverlos a lavar otra vez. Y la verdad es que esto es, hablando malamente, un infierno. Esta obra paralizada se ha convertido en uno de los mayores palomares del pueblo. Aquí se van a colocar jaulas que van a recoger hasta 200 palomas. Ahora es tiempo de cata, es tiempo de ver dónde funcionan. Ahora el animal tiene comida en el campo y no busca refugio, eso, época de ver dónde funcionan. En la planta de arriba de la terraza sí funciona bastante bien, lo que pasa es que la trampa que hay que poner sería más extensa y con techo para que el animal no sufra de estar al sol tanto tiempo. Pero bueno, igual que esta, pues vamos colocando en diferentes puntos. En el campanario de la iglesia funciona muy bien. Y bueno, pues cuando tengamos más o menos establecidas los puntos donde la paloma si descansa, si come, viene a beber, pues empezar a montar jaulas más grandes y a partir de que se haga una buena despoblación de lo que es la paloma, habilitaremos un teléfono de atención al ciudadano para que esas zonas privadas, esas zonas particulares que también tienen bastante densidad de población, la empresa pueda también habilitar trampa en las zonas del núcleo privada donde hay también bastante densidad de población de palomas. ¿Qué coste tiene tener estas jaulas? Creemos que en un año podemos descartar y si luego hay que hacer un trabajo de mantenimiento, pues será un pequeño trabajo de mantenimiento, pero con unos 3.500 euros de inversión simplemente creemos que podemos evitar el problema de salubridad que generan estos animales. De lo que se trata es a ver si intentamos entre todos, sobre todo la corporación municipal, darle alguna solución a esto, porque esto ya es un problema que puede entrañar consecuencias de tipo higiénico, es decir, insalubridad total y enfermedades a las que pues estamos expuestos todos. Este tema de las jaulas, ¿qué le parece? Hombre, si son efectivas y son eficaces, pues me parece muy bien. La verdad es que sería quitar un problema del medio, porque por lo menos los vecinos no tendríamos el problema que tenemos con todo, lo que es el problema este de los trapos, de los patios, todo. Es que no podemos tener nada por todos sitios, además que es que está el pueblo por las calles y todo lleno de cagadas. La población de palomas duplica a la de habitantes. En el plazo de un año se espera que las cifras se inviertan. Bueno, enseguida vamos a recorrer Andalucía de punta a punta. Hay varias provincias que tienen a esta hora de la tarde avisos amarillos por posibilidad de fuertes tormentas con fuertes vientos. El 112 está dando recomendaciones para esta parte de Andalucía. Enseguida escuchamos los detalles de esta información meteorológica, pero antes vamos a Alcalá de Guadaíra. Los vecinos de esta población pueden estar orgullosos de dos chavales, de Rubén y de Francisco, porque evitaron que una joven perdiera la vida al caer de un puente. Nuestros héroes tienen 16 y 17 años y su familia, que a esta hora de la tarde se sienta frente a la tele para ver Andalucía Directo, hoy sacan pecho por ellos y nosotros también. Ayer en Alcalá de Guadaíra, en el puente que va desde el Polideportivo de San Juan hasta el parque, ha ocurrido un suceso que, gracias a Dios y a estos dos chavales, ha quedado en un buen susto. Una chica de 20 años cayó al río y estos dos valientes, sin pensarlo, se decidieron a actuar. Ellos son mi hijo y mi sobrino. Y tengo que decirlo, porque primero, estoy súper orgullosa de ellos. Y segundo, para que tomen ejemplo muchas personas y además, no solo hablemos de lo malo de la juventud, sino también el lado bueno y los valores que, aunque no creamos, están ahí. ¿Y cuando tú lees eso todavía te emociona? No te lo puedes imaginar cuánto. ¿Y cuando ves la distancia que hay desde este puente hasta el agua donde cayó esta chica y lo que han hecho tu hijo y tu sobrino, más? Sí, y yo he pasado mucho por aquí de pequeña y hasta ahora no me he dado cuenta de la altura que tiene esto. Entonces, tu hijo y tu sobrino son unos héroes. Pues sí, la verdad es que sí. Le han salvado la vida a una chica de 20 años. ¿Vosotros veis los que veis salvar a la chavala esta de...? Tío, enhorabuena. Gracias. Aquí fuera todo el mundo como ustedes, tío, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué le estás diciendo a los chavales? Enhorabuena, hombre, por el momento que han llegado y han salvado a la chavala del momento este, ¿no? Rubén, Fran, antes de nada, enhorabuena, pero claro, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos pasando por aquí, dando un paseo, él y yo, y estamos... Veníais de entrenar, del gimnasio. Sí, de nuestro club. Uh-huh. Y estábamos pasando por aquí, escuchamos un porrazo. Se cayó alguien al agua
y ya fuimos él y yo a mirar. ¿Y desde aquí ya divisabais lo que había ocurrido? Desde ahí miramos. Uh-huh. Estaba la mujer ahogándose ahí y le dije, cata arriba y llama a la ambulancia. En ese momento, ¿cómo os repartisteis la tarea de rescatar a esta persona? La sacó y yo pues llamé a 112 y ya esperé yo que viniera y tuve que ir allí a por ella, por ambulancia. Para que llegara hasta aquí, porque es un punto que no todo el mundo conoce. No sabemos nada de esta persona, sabemos que fue atendida por los servicios sanitarios, que fue trasladada al hospital más cercano, pero ella sí llegó a daros las gracias. Sí, a mí llegó a darme las gracias. ¿Y cuando llegasteis a casa? Yo es que cuando llegué ya estaba la policía allí. Menudo susto ver a la policía llegar a su casa. Una barbaridad. ¿Qué llegan a su casa, llaman a la puerta? Llama, abro y veo dos policías, digo, ya le ha pasado algo a uno de mis hijos. Y Fran estaba tardando. Y digo algo que le ha pasado en el camino, la bicicleta. Y me dijo, no se asuste usted, señora, que venimos a darle la enhorabuena. Digo, ¿pero de qué? Dice, una chica cayó al agua y su hijo y su sobrino que iban por allí. Digo, sí, volvían del gimnasio. Pues la han sacado del agua, han salvado la vida. Y me quedé muerta. Hombre, sin palabras. Pasar del susto a que le digan que su hijo y que su sobrino han sido unos auténticos héroes, qué orgullo más grande para estas madres, ¿no? Ahora ya solo falta que saquen buenas notas. Eso es más difícil. Los estudios no es su fuerte. Bueno. Tienen el mejor título de la vida, el ser buena gente. Qué bonito. Enhorabuena a estos hijos, a estos héroes y, como no, a estas madres. Dicen que de tal palo. Tarastilla. Bueno, pues muchísimas felicidades. Hablamos ahora del tiempo porque las tormentas que se han sufrido en Alicante, donde han caído hasta 140 litros de agua por metro cuadrado, podrían llegar esta tarde a Andalucía, donde hay aviso amarillo por lluvia y viento en las provincias de Almería, de Granada y de Jaén, en algunas de las comarcas de estas provincias. Ojalá que esto no llegue a mayores y sean incidencias menores, que es lo que deseamos todos. Vamos a Almería. Mar Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, pues de momento en la provincia de Almería tan solo ha llovido en la zona del Levante con cierta intensidad pero sin ninguna incidencia. En el resto nos hemos quedado esperando porque en el interior de la provincia, en el Almanzora y en los Vélez, que tienen este aviso amarillo por lluvias, nos comunican que apenas ha llovido, y aquí en la capital y en el poniente, en lugar de lluvia hemos recibido esto, viento. En definitiva, mañana los termómetros siguen suavizándose en el interior, tendrán en torno a unos 27 grados. Hoy han tenido 23 grados en algunos puntos del interior que ayer tuvieron 35. Sin embargo, aquí en la costa la temperatura no baja, estamos en torno a 33 grados de máxima, 24 de mínima. Sigue haciendo calor, bochorno, y a esto sumamos el viento. Gracias, Mar. Enseguida estamos en Almería, Granada. Tiempo para mañana, Fran. Muy buenas tardes. En Granada continuamos mirando al cielo porque parecía, ya decíamos ayer, que podían caer algunas gotas, y de hecho lo han hecho mínimamente en la zona más norte de Granada. Las temperaturas nos siguen dando un respiro, se nota un poquito más de fresquito, y para mañana vamos a seguir un poco igual, 34 grados en la máxima, 18, 19 en la mínima, y mirando al cielo porque todavía a lo largo de la mañana seguirán esos intervalos nubosos que se irán poco a poco disipando, desapareciendo allá por las horas centrales del día. Parece que vamos a seguir disfrutando de esa bajada de temperaturas, termómetros que bajan en toda la provincia, y de momento, crucemos los dedos, parece que el fresquito, un poquito por lo menos, nos va a seguir acompañando. Gracias, Fran. Vamos ahora a Córdoba. Eloy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Modesto, y mejores tardes que vamos a tener mañana, porque otro día más nos libramos de la alerta amarilla en la provincia de Córdoba. Bueno, nos libramos por los pelos, porque vamos a estar a un pasito. Tendremos de máxima unos 38 graditos y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 19. Las precipitaciones, ni hablamos de ellas, porque no se prevé que vayan a caer lluvias en los próximos días, tampoco en ninguna zona de la campiña cordobesa. Así que aprovechen el sol, aprovechen que no va a hacer calor, y disfruten de la provincia de Córdoba, como vamos a hacer nosotros dentro de unos minutitos, que vamos a enseñar una cosa impresionante, Modesto. En lo tocante a sal, es una de las cosas más originales que hemos visto nunca. Enseguida estamos ahí en directo con Eloy para disfrutar de esa llamativa imagen. Vamos ahora al tiempo en Huelva. Buenas tardes, José Domingo.
Buenas y calurosas tardes, Modesto. Calurosas que también lo serán mañana, porque seguimos con las temperaturas en ascenso. Las máximas llegarán a los 34 grados y las mínimas a los 20, con cielos despejados y vientos que girarán del este al suroeste. Y es que son temperaturas para disfrutar en verano, aptas para onubenses y turistas. Saludos a Chucena. Las últimas informaciones oficiales hablan ya de 150 afectados por la listeriosis, 500 personas bajo sospecha. Enseguida hablamos de esto. Vamos a Málaga ahora. Cristina Zumaquero, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Qué buena temperatura aquí en el sitio donde nos encontramos, en Benaoján, donde hay una ligera brisa, muy fresquita, muy agradable en estos momentos, pero es que para mañana sigue ese buen tiempo. Vamos a amanecer con cielos prácticamente despejados en toda la provincia, con alguna nubosidad en la zona del litoral malagueño, pero las temperaturas siguen fresquitas. En Málaga capital vamos a tener unas máximas de 27 grados y eso sí, en Antequera unas máximas de 30. Y baja un poquito la temperatura, mínimas de 22 grados, que se hacen muy agradables para pasar las noches. Vientos de componente este, sureste y un poquito más intensos en la zona del occidental, la zona más occidental de la provincia y también en la comarca de Antequera. Y ya te adelanto, Modesto, que la feria se prevé muy buena porque a lo largo de toda la semana vamos a tener unas temperaturas muy fresquitas. Cristina bien decía, está en Benaoján, en una zona de la serranía de Ronda en la que se sabe mucho de carne mechada y de embutidos y de chacinas de primera categoría. Con una de las mejores empresas de la zona vamos a estar inmediatamente. Vamos ahora a Jaén. María, ¿qué se anuncia? Se anuncian cambios en la provincia de Jaén, Modesto. Amanecía nublado en la capital y nublado sigue, al igual que prácticamente en toda la provincia. De hecho, para mañana amenaza tormenta en la parte más oriental, en la zona de Cazorla, Segura y Las Villas, y nubosidad en el resto de la provincia. En cuanto a las temperaturas, sin muchos cambios, aprieta el calor, máximas que se sitúan en los 35 y mínimas que van a rondar los 20. Tiempo para mañana en Sevilla, Fernando García Aldón. Bueno, pues con pocos cambios, ¿eh? Vamos a mantener esa máxima en torno a los 36 grados, la mínima bastante alta, por encima de los 20, alcanzaremos los 22 grados de mínima y así vamos a continuar por lo menos hasta la llegada del domingo, ¿eh?, de este fin de semana. Oye, y una cosa importante, Modesto, aprovechando esos récords que estamos batiendo en audiencia, si tú me lo permites y si nuestra audiencia nos lo permite, yo quiero mandar un saludo a una fiel seguidora del programa que sabe perfectamente cuándo está uno de vacaciones, cuándo vuelve y cuándo no. Se llama Carmen, es mi tía Carmen, la tita de la familia, que cumple hoy años y yo, que sé que está viéndome ahora mismo, le digo que la quiero mucho y que muchas felicidades. Bueno, pues un saludo para la tía de Fernando y para todas las tías de Andalucía que nos siguen fielmente. Gracias, Fernando. Vamos a Cádiz. Marina. Tardes, cielos despejados las que estamos teniendo hoy aquí en la provincia de Cádiz, y así va a amanecer también mañana jueves, salvo la zona del estrecho, donde no se descartan incluso algún chubasco aislado por la mañana temprano. Pero el principal protagonista va a ser sin duda este viento de levante, que mañana va a ser mucho más fuerte que hoy y va a alcanzar incluso los 90 kilómetros por hora por allí, por la zona del estrecho, lo que va a hacer que la Agencia Estatal de Meteorología active el aviso amarillo por vientos y por fenómenos costeros. Este último lo va a extender a todo el litoral gaditano. Y como siempre, el viento de levante va a hacer que las temperaturas se mantengan bastante altitas. Vamos a tener unos 31 grados de máxima aquí en la capital, subiendo hasta los 36 en las zonas de interior, y unos 24 de mínima para mañana aquí en Cádiz. Y hablando de altas temperaturas, va por nuestra audiencia más juvenil, los chicos. Vean qué curioso, Zoo de Jerez. Con estas altas temperaturas todos intentamos mantenernos hidratados y pasear por la sombra, pero ¿cómo soportan el calor los que no pueden comprar una botella de agua? Pues bueno, al igual que las personas, también en verano nos tomamos un heladito, los animales también se tienen que refrescar tomándose un buen polito. ¿Con polos y helados? ¿Y cómo se hace? Pues mira, en este caso tenemos aquí una variedad de alimentitos, de fruta y verdura, y les vamos a preparar un polito para nuestros queridos amigos los chimpancés. Lo depositamos aquí las piezas de fruta. Un poquito de pan y todo, como salmorejo, ¿verdad? Sí, sí, aquí todo para adentro. Además, esto para que se pueda mojar después, nunca mejor dicho. Y todos los días elaborando helados y polos para los animales. Todos y todos los días, porque como bien sabéis, Jerez es muy bonito, pero en Jerez hace mucho calor. Entonces, como en toda prácticamente Andalucía. Entonces, pues claro, los animales se tienen que mantener frescos y los polos, pues una
es una ayuda más que tenemos aquí en el zoo para que ellos se sientan bien y se sientan cómodos. Pues toma, Esma, me encantaría que tú eches el final. El aliño final. Ahí, perfecto. Ya podríamos decir que tenemos un polo para los chimpancés. Ya tenemos nuestro heladito de fruta preparado, pero aquí veo más cosas. Pues sí, este de aquí es el de jirafa que se va a colocar ahora mismo allí en la instalación. Esto por otro lado es una sandía como la que te puedes encontrar en cualquier lado. Lo que pasa es que la congelamos y se la damos al hipopótamo porque así está más tiempo dándole vuelta, tiene que hacer fuerza para romperla y le dura más tiempo. Esto de aquí es un polo para nutrias que tiene pescado, ¿no? Esto tiene pescado y carcasas de pollo, toda la zona de la pechuga, pero sin la pechuga, porque así además obtiene calcio de los huesos y... O sea, cada especie tiene su polo, claro, personalizado. Cada animal tiene su dieta y sus cosas. Un poco para ¿encantados con esto? Hombre, eso me gusta a mí, a ellos también. Ella introduce la lengua por la red y va buscando, cuando se va deshaciendo el polo, va buscando la fruta que le pone la gente de cocina. Fundamental para pasar el verano aquí en Jerez. Sí. Para ellos, para nosotros. La verdad que los animales así soportarán mejor calor. No, porque nosotros nos ponemos la gorrita y nos tomamos un refresquito, pero ellos... Ellos necesitarán refrescarse, claro. Pueden como un polo de frutas y de verduras. ¿Y están más fresquitas? Sí. ¿Les sorprende a los pequeños ver a la jirafa aquí con un polo? Sí, 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 desde luego. No, no lo habíamos visto nunca. Con el calor que hace, pues... tiene que tener algo para refrescarse. Está de escándalo, pobrecita, que tiene que tener más calor ahí dentro. ¿Queremos uno como el de ella, de fruta? Sí, 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 sí. Estará rico, ¿no? Sí. Ellos sí que piensan que calor tengo, que calor tengo, vamos a beber agua, pero es verdad que hasta que no se les enseña que ellos, los animales también pueden tener polos de fruta, no los relacionan con ellos mismos. ¿Buen ejemplo? Un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Tu primera práctica es sorprendida, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien. Es la primera vez que lo veo y es una forma de tenerlo entretenido, fresquito. Cada uno tiene lo suyo con sus alimentitos y con sus cosas, todo preparadito. ¿A ellas de pescado? Sí, de pescado y además de pollo porque es lo que les nutre y además se vuelven locos, como podemos ver ahora mismo. Hay animales que llevan muy bien el calor, otros que lo llevan regular y otros que no están adaptados al calor. Aquí se tratan todos porque hasta las aves tienen su goteo, su agua pulverizada. Tienen un agua difuminada que lo que hace es bajar la temperatura a varios grados y por lo menos que se hagan sentirse bien, a la vez que estamos también cuidando y regando todo el entorno natural en el cual procuramos que vivan. ¿Dan ganas de meterse ahí con ellos, de los fresquitos que están? La verdad que es muy curioso, da gusto ver cómo cuidan a los animales aquí en el zoológico de Jerez. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues con calor o sin ella, vamos de feria. La Capitalidad Gastronómica Almería 2019 coincide con el 25 aniversario del concurso de gastronomía almeriense, unas bodas de plata de un certamen tradicional de la feria, porque en la feria de Almería se come y muy bien. Que me divierte mucho el concurso. ¡Que viva la Feria de Almería, la gastronomía almeriense! Os invitamos a todos a degustar lo mejor de nuestra tierra en la Feria de Almería. El buen comer, la buena frita, los buenos embutidos de cero. Y es que estamos en la Feria del Buen Comer, porque señores, ¿dónde se vive la feria? La Feria de Almería se vive en los bares. En los bares, señor. Y del buen comer, y del buen comer. Se lo contamos en Andalucía Directo. ¡Viva! Soy de Portugal. Nosotros somos de Francia. Yo soy de Inglaterra. Te veo bastante emocionado. ¿Es la primera vez que los ves? Es la primera vez para mí, sí. ¿Y qué es lo más bonito? ¿Los trajes, la música, ellas? La música y el balo. Hoy, ensalada malagueña, porque estamos en Málaga. Boquerones fritos, calamares fritos. ¡Viva la Feria de Málaga! Tiene mucho folclore, música, todo este ambiente es bastante bonito. Turistas llegados de todo el mundo, como esta familia que viene de Francia, disfrutan de la Feria de Málaga. Hoy también vamos a disfrutar con ellos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, lo prometido es deuda, esto es sal. Esto no es ningún montaje moderno, no es nada que hayan hecho unos artistas de última generación. Esto es la misma naturaleza que nos ofrece este espectáculo en forma de sal. Pero eso sí, Eloy, una sal de primera que vale muchísimo, porque ¿a cuánto sale el kilo? Bueno, el kilo es una barbaridad, pero ¿a cuánto saldría el kilo de sal de este tipo?
Vamos a dejar esto un poquito en el aire. Yo te diría, Modesto, que más de 100, menos de 1000, incluso más de 300 eurillos, por decirlo de alguna más forma. Más de 300 euros, sí, el kilo, más o menos. Bastante más. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Que no es para menos, Modesto. Un capricho de la naturaleza en pleno corazón de la provincia de Córdoba. Fíjate qué maravillas tenemos aquí en Albendín, una pedanía de Baena. Esto es un tesorito que nos ha regalado la madre naturaleza a nosotros, Rafa. Por decirlo así, sí, es un regalo de la naturaleza. Y está a la vista está, ¿no? Tiene unas características únicas, Modesto, porque la sal normalmente nace en el mar. Y esta, no te creas tú, que no nace en ningún mar, sino que nace en un mar muerto. Sí, en el mar prehistórico. Viene del mar de Tetis. Un mar que se secó hace 250 millones de años. La tierra se pliega, crea unas bolsas de sal y a raíz de ahí brota esta sal cuando pasan las aguas de la lluvia y nos regala esto. O sea que toda esta sal proviene de un mar que ya no existe. Sí, de un mar prehistórico, el mar de Tetis. ¿Tú cómo descubriste esto, Rafa? Yo no lo descubrí, esto lo descubrieron mis bisabuelos. ¿Y cómo fue? Bueno, y antes de mis bisabuelos, pues los romanos, todas las culturas que han pasado por aquí venían en busca de la sal. Una sal de calidad excelente. Excelente. Según la universidad, sí, tenemos 10 sobre 10. Un 10 sobre 10, que eso es una barbaridad. Sí, en sal sí. Me decía que era una sal que estaba libre de microplásticos, ¿no? Libre también. Microplásticos, eso tan famoso que hay ahora. Esta sal en ese mar antiguo, pues no había, como hoy en día en los mares, digamos, no, la verdad no es que vienen sus. Los prehistóricos con las bolsas de plástico dando paseos por Albendín, ¿no? No, antiguamente no. Vamos a hacer una cosa, me voy a poner al lado de un chozo Modesto, para que tú veas la altura que llegan a alcanzar los chozos, ¿no? Porque se llama así. Chuzo de sal. Los chuzos de sal. Y vamos a ver otra cosa súper curiosa, que a ver si lo pillo por aquí. Yo me voy a acercar y te voy a bajar una de las cositas que hace Rafa, que fíjate tú qué maravilla. Estos son cuencos, ¿verdad, Rafa? Estos son cuencos de sal. Se romperá. Vamos a... Porque todavía está ahí que no ha terminado de hacerse. Es curioso, ¿eh? ¿Y esto para qué lo utilizan, Rafa? Decorativo y luego echar la imaginación, ¿no? Todo esto me ha contado él que partió de un reto, ¿no? De un reto. ¿De qué reto? De mi amigo Juanjo. El Juanjo de la Salmoreteca de Córdoba, Salmoreteca, que lo hemos visitado más de una vez en Andalucía Directo, le dijo... Me propuso un plato, dejarme un plato de sal y a raíz de ahí, pues mira... Qué curioso. Tú imagínate, Modesto, cómo puede... saber un salmorejo cordobés metido en un cuenquito de sal de 600 euros que tú me has dicho antes, que bueno, lo has dicho tú, yo no he comentado nada, no, ¿eh, Rafa? Nosotros no hemos dicho precio. Esto ha sido Modesto el que sí, lo ha soltado. Ahí está internet. Oye, ¿cómo para podemos comprar esta sal, Rafa? Ahora mismo por pedido. ¿Por pedido? Sí. ¿Y dónde conectamos nosotros? Pues en Albendín. Todo el mundo me conoce. Ahora y mismo, hasta que estemos en el mercado. Que digo yo una cosa. Esto estará protegido, ¿no? Porque una sal tan valiosa ahí a la intemperie. No pasa nada. No pasa nada. La gente de aquí todavía es legal. Pues muy bien. ¿Te has dado cuenta, Modesto, que nosotros no hemos dicho la dirección ninguna? No la vamos a decir. Que nosotros hemos dicho que estamos alrededor de Albendín, ¿no? Sí. Por la provincia de Córdoba. Tú fíjate si es grande la provincia de Córdoba. Que es grande. Que para encontrar esto es complicado. Es complicado por lo pronto. Sí, pero bueno, nadie toca. Nadie toca aquí, son buena gente los de Albendín. Los Pansiverdes, Modesto, que Albendín fue quien ganó el rincón favorito del verano el año pasado. Precioso. Que eso hay que recordarlo también. Precioso. Que tienen aquí una huerta maravillosa y por eso se llaman los Pansiverdes. ¿Por qué? Porque tenéis la barriga verde, llenita de hierba. Llenita. Bueno. Y de tomate. Provincia de Córdoba, tesoros como estos, Modesto, de los que podemos disfrutar aquí en Andalucía Directo, que nos gusta a nosotros rebuscar las cosas bonitas de nuestra Andalucía. Sal a muchos euros el kilo. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora sí, vamos a la Feria de Almería, que este año es especial por esto. ¡Que viva la Feria de Almería, la gastronomía almeriense! ¡Viva Almería! ¡Viva Almería! José Manuel, de los 25 años que lleva el concurso de gastronomía tan tradicional en la feria, ¿tú has participado en cuántos? Sobre unos 12. Bueno,
Bueno, parte de la historia la formas tú y hoy ¿con qué participas en esta gran final? Pues arroz con costilla. Carmen, tú eres historia viva de este concurso. ¿Cuántos años participando? Pues yo me pensaba que era 25, no lo sé. Tengo todas las periódicas guardadas en un blog. ¿O sea que de siempre, desde que empezó? Desde que empezó, sí. Esto es tradición en la feria. ¿Y qué nos presentas hoy? ¿Qué esto pues, huele? Voy a presentar un cordero en salsa. Sobre todo, yo lo único que quiero decirle a los aspirantes, que ostras, que cocinen cosas tradicionales, ricas y que al final sepan darle ese toque, ¿no? Que al final es lo más difícil. Pues voy a preparar una sardina marinada en cítrico con pipirrana y alioli de pera. Y este año, que es la capitalidad gastronómica, no podía faltar. Claro, este año yo llevaba varios años sin presentarme, pero este año por el 25 aniversario del concurso y lo de la capitalidad, pues me he presentado también. Voy a hacer una tapa con una verdura nueva que se llama, una variedad de brócoli, se llama bimi. La feria se come la muy bien. La feria es una feria única, para nosotros. Además, única. Somos la huerta de Europa, así que aquí tenemos las mejores verduras de Europa. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Sabores de Almería, la feria gastronómica que hay dentro de la feria, coincidiendo también con la capitalidad gastronómica, y no podían faltar los embutidos de Serón. No, embutidos Peña Cruz, estamos todos los años acompañando a la feria de Almería y disfrutando con ellos de todas las cosas buenas que hay aquí. ¿Y el embutido que probó usted, cómo está? Riquísimo. Se llevará un poquito, ¿no? Claro, ya lo llevo comprado. Tenemos miel de varios tipos. La recolectamos allí en el Valle de la Almanzora. Una de las mejores es la de Albaida, porque es típica de allí y es de buena calidad. El buen comer, la buena frita, los buenos embutidos de Serón que salen, los buenos, esto que viene de Olula. Pero que la feria de Almería no me la pierdo, esa nunca me la pierdo. Esto, mira, os presento nuestro aceite, que tenemos dos variedades diferentes, una que es arbequina sola 100% y otro que es cupás. Con este aceite hemos tenido varios premios de calidad, tanto nacionales como internacionales. Pues maravilloso, la verdad que es una opción muy, muy buena y no lo habíamos visto, la verdad. Bueno, es aprovechar la feria con la gastronomía, ¿no? Muy bien, es un toque, es un ambiente fenomenal. ¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y es que la feria de Almería se come muy bien, la feria del mediodía se vive en los bares. Afortunadamente tenemos muchísimo éxito y sobre todo en esta época, en la feria. Y nada, encantado de recibir a todo el mundo y de que pasen por aquí un ratito a estar con nosotros y a disfrutar de nuestras tapas y de nuestros vinos. Esto es, vamos, espectacular. Esto, buena atención, buena limpieza, buenas tapas. Desde Perú a la Feria de Almería. Pero que es una maravilla. No me quiero ir, me quiero quedar. ¿Qué le parece a usted toda la gastronomía, las tapas? Sí, es una delicia, todo es una delicia. Está impresionada. Bueno, la tapica de huevos con papa típica del Quinto Toro. Sí, es la tapa estrella, la más demandada, vamos, esto es una locura. Feria del mediodía, los bares llenísimos, otra feria más, ¿cuántas ya? Pues un puñadillo. ¿Para qué contarlas? Y las que vengan. Capitalidad gastronómica, ¿cómo se come en la Feria de Almería? Extraordinariamente bien. ¿Qué tenemos? Porque es que tenemos de todo, ensaladillas de todo tipo. Sí, hay de tapa fría, ensaladilla rusa, pipirrana, remojón. La Feria de Almería es la feria del buen comer y este año con la capitalidad gastronómica nuestra rica y tradicional gastronomía cobra mayor protagonismo. Protagonismo también en el calendario festivo la gran feria de Málaga que se sigue celebrando en Lord de Multitudes. Hoy hemos estado con ese grupo de foráneos, cada vez desde más lejos, que vienen a ver la feria por la mañana en la calle Larios, por la tarde en el Real. A ver si conocen alguno. Vamos a bailar con Málaga, con Málaga, con Málaga. ¿De dónde sois? Soy Bassano el Grappa, venía vicino a Venecia. ¿Y la primera vez que venís a la Feria de Málaga? Sí, la primera vez. ¿Cuántas personas habéis venido? 11. ¿Y cuántos días os vais a quedar? Siete días. ¿Han venido directamente de París? De París, a ver la Feria de Málaga, que nos gusta mucho. ¿Y ha venido con su nieto? He venido con mi nieto, mira, que viene de Francia, que tenía empeño de conocer la Feria de Málaga. ¿Y en qué emplean el dinero estos días? En tapas. En visitar, nos ocupamos lo máximo, lo que podemos. ¿Sois de Portugal? Sí, ¿verdad? ¿De qué parte? De Lisboa. ¿Y con quién vienes?
con mi novio y con los amigos también, que somos todos portugueses. Y ellos sí son la primera vez que vienen. Sí, sí, verdad. O sea, estás haciendo de anfitriona sí, de tus amigos. Sí, verdad. ¿Y qué les cuenta a ellos de la Feria de Málaga? Ah, mira, que toda la gente espera todo el año por ese momento y por la Feria de Málaga, y que es un momento único no solo para esta ciudad, para toda la Andalucía. ¡Viva la Feria de Málaga! ¿Por qué gusta tanto la Feria de Málaga? Pues porque hay mucha fiesta, mucha gente, la gente es súper cariñosa también, no sé, nos gusta el ambiente. Es un poco diferente a lo que también nos hemos acostumbrado, tiene mucho folclore, música, o sea, todo ese ambiente es bastante bonito. Mucho ambiente en la Feria de Málaga, hay muchísimos extranjeros, ¿os suelen pedir algún tema? Sí, normalmente lo que nos piden son reggaetón, canciones de actualidad, pasodobles algunos. ¿Animan a bailar? Sí, algunos sí. ¿Os gustan los bailes de Málaga? Sí, me gustó mucho. Me fui en Málaga 15 años atrás. ¿Y qué es lo más bonito? ¿Los trajes, la música, ellas? La música y el ballo, el dancing, ¿no? Es muy particular. Señora, vaya baile, se ha marcado aquí con el italiano. ¡Claro! Si yo soy malagueña y a todos me los llevo para calle, yo todo. A por todos los lados que vamos nosotros, van todos, pero todos se quedan. Te veo bastante emocionado. ¿Es la primera vez que los ves? Es la primera vez para mí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de los bailes? Oh, no sé, es el estilo no he visto antes, entonces sí, es impresionante y sí, me gusta. La flor de Málaga, la biznaga. ¡Vamos a la biznaga, dolor! Flor típica en Málaga, la biznaga. ¿Les llama muchísimo la atención a los extranjeros o no? Sí, sí, la verdad que sí. Es algo que no conocen, que a lo mejor han oído, pero nunca lo han visto y la verdad que les llama mucho la atención. Sobre todo piden explicación de cómo, qué es y cómo se hace. Se quedarán impresionados. Se sorprenden mucho, porque la verdad que algo que se ve ahora mismo así, esto lleva un trabajo de muchos meses atrás. ¿Qué es lo que habéis pedido para un día de feria como hoy? Mira, hoy ensalada malagueña, porque estamos en Málaga, boquerones fritos, calamares fritos, croquetas y ahora viene el jamón ibérico. Sois de Francia, pero venís de Almuñeca. Sí, estamos veraneando aquí. Mi madre es de un pueblo de Granada y todos los años venimos. ¿Y qué es lo que más os gusta de todos estos manjares? Los calamares, sobre todo, a mí me encantan. Bueno, para ti, ¿cuál sería el plato estrella de esta mesa? A mí la ensalada malagueña. Me encanta. ¿Sabes los ingredientes de la ensalada malagueña? Sí, bacalao, hay naranja, hay de todo. De la feria, sobre todo, se nota un montón que viene gente extranjera y este año se ha notado con un 40% más de extranjeros de diferentes nacionalidades. Sobre todo, pues han venido gente alemana, han venido gente inglesa y este año, pues estamos notando que ha venido gente hasta rusa. Y vamos a bailar con más Málaga bajo este sol que ilumina la feria donde brindamos. Málaga en fiestas, pero a pesar de todo, muy pendiente de lo que ocurre en las proximidades de Estepona. Está en la imagen en directo que recibimos de los alrededores de Sierra Bermeja y se encuentra Cristina Anguil para contarnos la última hora sobre este fuego que lo que del que hablamos en la última conexión como un fuego estabilizado. ¿Hay alguna novedad, Cristina? El durísimo trabajo de los últimos días, Modesto, ha dado por fin resultado. Trabajo que, sumado a la humedad de la noche, ha facilitado el avance en las tareas de extinción, por lo que desde primera hora de la mañana, como bien dices, Infoca daba ya por estabilizado el incendio de Estepona. Aunque en estos momentos continúan luchando para ganar esta batalla, cerca de un centenar de efectivos, incluso hace tan solo unos minutos hemos visto varios medios aéreos que se encargan de refrescar la zona, tareas que, por cierto, nos confirman que van a durar como mínimo hasta la próxima semana. En definitiva, hombres y mujeres que han vencido al fuego, aunque precisamente a fuego se nos han quedado grabadas las cifras del primer gran incendio del verano en nuestra tierra. Más de 300 hectáreas colmadas, como ven, de pinos, encinas y alcornoques de gran valor ecológico y que han quedado reducidas a lo que ves. Tan solo quedan ya cenizas.
Gracias, Cristina. La próxima información que demos que sea para contar que ha sido totalmente extinguido. Saben ustedes que estamos muy pendientes de la crisis de la carne mechada, pero también estamos muy pendientes del buen trabajo que realizan desde hace mucho tiempo empresas y profesionales que se dedican, como en ningún otro sitio, a elaborar chacinas, productos cárnicos de todas las características, y queremos, ahora mejor que nunca, dar a conocer qué es lo que hacen estas empresas, estos profesionales. Cristina Zumaquero está en Benaoján con uno de estos establecimientos de los que nos sentimos orgullosos. Cristina, cuéntanos. Sí, de hecho, Modesto, estamos con una empresa con 40 años de tradición, de duro trabajo, y ellos trabajan esta carne mechada de hace muchísimo tiempo, la conocen muy bien, y de primera mano lo que quieren es tranquilizar a todo el mundo, a todas las personas que nos están viendo, porque esto es una alerta, hay un aviso, hay una infección, pero vosotros queréis mandar ese mensaje tranquilizador, ¿verdad, Olimpia? Exacto, Cristina. Nosotros, ante todo, nos desvinculamos de la alerta sanitaria y queremos dar un mensaje tranquilizador a la población y a los consumidores, porque ha creado una gran alarma social. Para ello, queremos explicar quiénes somos y cómo trabajamos y los controles que pasan nuestros productos, tanto de calidad y de seguridad alimentaria, antes de llegar al consumidor. Unos productos Modestos que son, Olimpia, ¿verdad?, muy rigurosos. Exacto, pasan unos controles muy, muy rigurosos. Tenemos, como bien has dicho, más de 40 años de experiencia profesional en el mercado y, aparte de cumplir con la legislación vigente, tenemos implantada una norma de calidad reconocida a nivel internacional, que luego explicaré en qué consiste y en qué se basan esos controles extra y adicionales. De hecho, los tenemos por aquí, Olimpia, esos certificados, esa garantía. Exacto. De que esos alimentos que estamos consumiendo están al 100%. Exacto, por ejemplo, aquí tenemos el certificado de la norma FSSC, ¿vale?, que es una certificación del sistema de seguridad alimentaria, ¿vale? Esta norma se encuadra dentro del marco GFSI, que es, vamos, la sigla quiere decir Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Bueno, luego lo explicamos con más detenimiento. De las normas más exigentes. Os parece, exactamente. ¿Vale? Nos vamos a quedar, luego lo explicamos con la imagen de esa carne mechada de primer plano que tenemos ahí. A ver si puedo verla en primer plano, que no quiero irme a publicidad sin ver de nuevo ese mazacote maravilloso de carne mechada que tenemos ahí, que me entra por los ojos, que yo me comería ahora mismo un pedazo de bocadillo de carne mechada de Benaoján. Volvemos inmediatamente y la probamos. Hoy conocemos una fiesta muy loca. Esto será esta noche, a partir de las 10:25, Andalucía de fiesta, que visita hoy cuatro fiestas únicas. Esta que ven, la Romería de la Virgen del Monte en Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla. Estaremos también en la fiesta de la prehistoria de Piñar en Granada, donde todo el pueblo se convierte en troglodita. Las fiestas en honor de la Virgen de la Oliva en Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Y nos vamos a divertir de lo lindo con la fiesta de los autos locos de Caniles, en la provincia de Granada. La historia, las tradiciones de Andalucía a través de sus fiestas, esta noche en Canal Sur Televisión, a partir de las 10:25. Y ahora, lo prometido es deuda, vamos en directo a la provincia de Málaga, a Benaoján, Serranía de Ronda, con una fábrica de primera donde se hace carne mechá de toda la vida, con todos los controles establecidos, y que queremos conocer con detalle. Cristina Zumaquero es la que lo está disfrutando. Sí, Modesto, porque siguen unos controles muy rigurosos de calidad. Llevan 40 años trabajando estos productos. Nosotros estamos con la responsable de calidad de este proceso aquí en esta empresa de Benaoján, y nosotros queríamos saber qué proceso sigue estos alimentos para garantizar, como decimos, esa seguridad. Claro, Cristina, como bien dice, nosotros no solo nos ceñimos a la legislación vigente, vamos un paso ya más allá en temas de seguridad alimentaria. Por ejemplo, Olimpia, ¿a qué temperatura tiene que estar el alimento? Mira, el alimento tiene que estar, una vez ya envasado, entre 0 y 5 grados, ¿vale? Es resistente al frío. Claro, la listeria, ¿vale? La listeria es una bacteria resistente al frío, resiste hasta temperaturas de congelación de menos 18 grados, es muy resistente a la congelación. Entonces, lo que realmente puede acabar con esta bacteria es el tratamiento térmico, pero la refrigeración y o la congelación no acaban con esta bacteria. Estamos hablando de una temperatura de ¿cuánto grado? Por ejemplo, se recomienda 72 grados, dos minutos. Mínimo en centro de producto. Tiene que ser siempre en centro de producto, no en superficie.
que obviamente para que alcance esa temperatura en centro de producto tendrá que estar, por ejemplo, una mujer en su casa o un hombre cocinando en su casa, tendrá que tenerlo más tiempo cocinando, por ejemplo, a fuego rápido o a fuego lento, claro, en este caso, hasta que llegue a alcanzar esa temperatura. Claro, claro. Aquí, Modesto, tenemos todos los certificados que aseguran el estado de estos alimentos. Estamos viendo también por aquí, mira, fíjate, estos cuchillos de colores que nos va a explicar Olimpia para qué se utilizan, y también la compañera Anaí, que también tiene esa indumentaria también especial para que no haya infecciones. Claro, nosotros pasamos controles rigurosos desde que llega la materia prima. Nuestros proveedores, igual que nosotros, tienen que estar certificados en la norma de calidad que hemos explicado antes a la entrada, ¿vale? Y pasar controles, y nos tienen que mandar sus analíticas, ¿vale? Nosotros, una vez recibimos el producto, todo el proceso va registrado y controlado, tiempos, temperaturas, analíticas, buenas prácticas. Los trabajadores, al entrar en fábrica, pasan por lo que se llama un paso obligado, donde sus botas y manos vienen desinfectadas. Es decir, que los trabajadores, me está escuchando usted, ¿verdad? De entrada no pueden acceder. Me está escuchando usted, ¿verdad? Buenas tardes. No pueden acceder a la fábrica, vamos. ¿Cómo? Ah, Modesto, dígame, Modesto. Buenas tardes, antes que nada, ¿eh? Sí, buenas tardes, Modesto. ¿Cuántos empleados hay en esta empresa? Vale, en esta empresa habrá en torno a unos 70 empleados. ¿70 ¿vale? empleados? Tenemos... ¿Y están ustedes trabajando desde hace cuánto tiempo? Estamos hablando de una empresa de tradición familiar. ¿Cuál es la historia de la entidad? Exacto. La empresa nació en 1979. Este año es nuestro 40 aniversario. Y ya le digo, nosotros hemos ido creciendo y hemos ido también actualizándonos en temas de seguridad alimentaria y de calidad. Bien. Para ello hemos ido implantando normas de calidad. Los empleados que tocan la carne, que la van elaborando, que la van cortando, deben ir vestidos como este que está a su lado, ¿no? Exacto. Este protocolo es específico de las salas de envasado, porque le explico, Modesto. Como le decía antes, al entrar en fábrica tienen que pasar este protocolo, pero además los de las salas de envasado, ¿vale?, tienen que tener unas normas más específicas, porque el producto ya ha sido cocinado, está listo para envasarse y ahí hay que tener más cuidado. Entonces, estos trabajadores pasan una antesala donde se colocan vestuario desechable, como podemos ver aquí en la imagen, compuesto de un mono desechable, unos manguitos, que a esto se le llama manguitos protectores, guantes, unos patucos y lo que solemos llamar un capuchón protector. Claro, nosotros queríamos haber entrado a ver todo eso, pero ya estamos comprobando efectivamente por qué no era posible. ¿Y estos colores del cuchillo, Cristina, vamos a explicar los colores del cuchillo, ¿para qué son? Bueno, porque hay diferentes fases, ¿verdad, Olimpia?, en el que pasa el producto, el alimento, y según los trabajadores, para que no haya una contaminación, entre ellos, se utilizan cuchillos, en este caso, diferentes. Exacto. Como muy bien dices, Cristina, tenemos tres tipos de cuchillos. El cuchillo amarillo es para las carnes antes del cocinado, carne fresca. El cuchillo azul, que no lo hemos dicho antes, pero somos también matadero, es para la zona de matadero. Y el cuchillo rojo es para estas carnes una vez que han pasado el tratamiento térmico y van a ser envasadas. Entonces, así evitamos cruces de flujo y cruces de Correcto. Que puedan ocasionar contaminaciones. Correcto. Además de todo esto, Modesto, yo le quería comentar que nuestros productos son totalmente seguros porque nosotros también trabajamos con un laboratorio externo acreditado, ¿vale?, el que nos realiza las analíticas de todos los lotes una vez fabricados. Hasta que no obtenemos Comprendo. El resultado de esta analítica son conformes y aptos, no salen a la no calle. No lo liberamos al mercado. En la zona de Benalmádena, ¿vale?, ¿cuántas empresas, positiva? Cada una con sus características, perdone que le interrumpa, ¿cuántas empresas aproximadamente se dedican a este sector? Pues aproximadamente... ¿Cuántas empresas aproximadamente? Tres o cuatro. Tres o cuatro empresas con muchos empleados. Además... Bueno, la nuestra es la más grande, los demás tienen menos empleados. Muy bien. Bueno, Cristina, aquí están todo el mundo, todos están salivando, se les están saliendo los ojos de la órbita porque quiere la gente ver si esto se va a comer o no se va a comer. Porque para comer sí que se bueno, puede pues... tocar, ¿no? ¿O no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Se puede tocar, se puede comer, de hecho vamos a ir repartiendo por aquí. Exacto. Una vez que... Porque tenemos que probarlos todos. A ver, un poquito por aquí, Olimpia, y un poquito por aquí, Catalina. Yo voy
que coge la loncha entera. Ea, tú coges la loncha entera. Porque como se lo demos a la empleada que está vestida de esa guisa, no va a poder ser. Mírala a ella, mírala a ella, mírala a ella. Ana, iba a ser que no. Bueno, toma, pues muchísimas gracias. Venga, Modesto. A disfrutarlo. Venga. Ya quisiera yo probarlo. A disfrutarlo, y un abrazo para todos los que se dedican a este sector, que es bastante laborioso, como han podido ustedes comprobar. Lleno de exigencias de todo tipo, como es lógico, por otra parte, cuando hablamos de cuestiones alimentarias. Bueno, van a ver ustedes que hay empresas a las que le ha ido muy bien la crisis de la carne mechá, entre comillas. Comprueben a qué nos referimos. Yo soy Almudena. Me llamo Ramón. Mi nombre es Beatriz. Yo soy Anabel. Yo, Álvaro. Somos la familia Valiente y hoy os invitamos a nuestra casa. Porque allí se vende aquí una barbaridad, es horroroso. Y veo que tenéis incluso de carne mechada, pero carne ahora mechada, con el problema que está habiendo, no. Pues nosotros estamos aumentando la subida de la carne mechada. ¿Estamos aumentando las ventas de bocadillo de carne mechada? Sí, la estamos subiendo. ¿Y eso por qué? Pues será como el motivo, la gente conoce el producto de nosotros y que esta la hacemos nosotros, que no es que viene de... Que la preparáis vosotros esta mismos la hacemos aquí. Esta la hacemos nosotros. La gente lo sabe, dice, está segura. No, y aquí vienen y piden cualquier bocadillo y se hace directo. ¿Cuántos bocadillos habrás hecho tú a lo largo de tu vida? Entre bocadillo y café podemos hablar de millones. Desde los 9 años haciendo bocadillo, preparando café. Imagínate. Y detrás de una barra. Y eso es saber que tus hijas toman el relevo. Es la ilusión que yo tengo, que no me quiero retirar. Anabel, ¿y el plato estrella aquí de la venta cuál es? Bueno, estos platos estrella son las almejas con cola de gambón a la marinera. Echamos primero el aceitito. Le echamos su ajito, cortadito así laminado. Vamos echando un poquito de pimentón. ¿Y tú de quién aprendiste este plato, Anabel? Pues eso me lo enseñó a mí mi tío Álvaro. Tío Álvaro, el dueño de la venta y el que le está dando trabajo a toda la familia. Trabaja toda la familia, tú lo has dicho. Voy a echar un poquito de vino para que no se vaya quemando el pimentón. ¿Y cómo es esto de trabajar y cocinar aquí con los primos, con tus tíos? Pues la verdad que muy bien, porque estamos todos aquí en familia, nos llevamos todos muy bien, trabajamos muy a gusto. Ahora ya le echamos las colitas de gambón. Sí, para que la vez que vaya abriendo las almejas, pues que vayan haciendo también los gambones. ¿Y ahora que ya están todas abiertas, a platar? Claro, a platar. Ahora lo decoramos con un poco de perejil picadito por encima. Y ya te voy a dejar decoración porque yo no me puedo aguantar. El marido de mi hermana es hermano de la mujer de Álvaro, del dueño. Que todos quedan familia, en verdad. Todos quedan familia. ¿Y cómo se come aquí en la venta? Oh, aquí sale, coge 2 o 3 kilitos ese día, pero estupendo, vamos. Toda la vida en la hostelería y ya también mucho tiempo aquí en esta venta que la fundaste tú, Manolo. Así es. Y cuando ves cómo la está llevando ahora Álvaro... Pues para mí una ilusión muy grande. Era la primera venta de esta carretera hacia San Lucas. La primera. Y la ilusión de que el terreno de esto hereda mi abuelo. Y entonces, pues, más ilusión todavía por las dos partes. Esto es fuera de serie. Mi marido es lo mejor del mundo. Es un encanto de persona y la verdad que inmejorable. Y trabajador. A tope, trabajador a tope. Y ver que tus hijas siguen con el relevo. Mis hijas muy bien, me parece muy bien. Este es el salón de curro. ¿Qué curro este señor que tenemos ahí y aquí? Que es como si fuera de la familia. Lo queremos, vamos, el cliente lo conocemos de toda la vida y él nos trata muy bien y nosotros a él y lo queremos mucho. Y cuando uno ve que le han dedicado un comedor de la venta... Pues saltan lágrimas. Ramón, ¿y esto de aquí qué es lo que es? Mira, esto es para cargar los móviles. ¿Vale? ¿Para cargar los móviles? Claro. O sea, la última tecnología aquí, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió esto? Pues esto entre el carpintero, yo... Dime la verdad, ¿has sumado punto con el suegro? Claro. Esto es para eso fijo seguro, vamos. A ver, ¿que tiene una hermita con la cocina? Claro que sí, y lo que haga falta. Ay, venga, que toca aquí, está muy bueno. Ay, buenísimo. Mira, para demostrarlo, vamos a probarlo ya. Mira. Una venta de primera, con tradición, con gente estupenda, tan estupenda como su comida, y que da mucho de alimento a los trabajadores de los polígonos cercanos a donde se ubica este establecimiento. De primera también en la Feria de Almería y también su capitalidad gastronómica. Vamos a hablar en esta ocasión no solo de fiesta y de comida, sino también de moda flamenca y además muy original, ¿verdad, Marc Gutiérrez?
Bueno, que nos vamos a la feria, pero mira, nos vamos antes así, nos tenemos que vestir. Guapísima, ¿eh? Qué elegante. La mano de la diseñadora, hombre, de la mano de la diseñadora Rosalía Zaino. Impresionante este encore flamenco que nos presentas aquí en este marco maravilloso antes de marcharnos a la feria. ¿Qué es encore flamenco? Encore es algo más, es todavía algo más, ¿no? Todavía se puede sacar más cosas y yo pienso que el flamenco es algo que está vivo y que no tiene límites, vaya. Es adaptar también la moda flamenca, digamos, que por ejemplo, a que tenga más utilidad, no solo para una feria o una romería. Sí, es un poco para sacar el estereotipo a flamencao de ferias y de romería y pasarlo un poco más a la calle, a utilizarlo de otra forma, para otros eventos, en otros momentos, ¿no? Mira, lo que estamos viendo son como bodies con transparencias, sí, y sobre todo con color rojo, sí, negro y blanco. Sí, que son los colores primordiales del flamenco y bueno, es la raíz, digamos, flamenca, ¿no? Rosalía, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora para la Feria de la Noche lo podemos combinar perfectamente hasta con un vaquero. Totalmente, como quieras. Realmente esto te da opción a que tú te lo pongas como tú quieras. Si quieres ser más atrevida, menos atrevida. Aparte de lo que son, digamos que los bodys que estamos viendo también están después, una adaptación como de mantones, ¿no? Sí, hay una adaptación de mantones que te lo puedes incluso reliar como fardas. En fin, eso ya depende del estilismo de cada persona, porque también hay que dejar que cada uno tenga su propio estilismo, ¿no? Bueno, vamos por aquí hablando también con Lourdes Ontivero, ella es maquilladora, Modesto, porque si hay que vestirse bien para ir a la feria, o hay que vestirse bien en este caso, también hay que maquillarse bien. Sí, es muy importante, es todo un complemento, peluquería, maquillaje, todos los complementos, igualmente como el estilismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que con este tiempo que tenemos aquí en Almería, pues siempre también un consejo es trabajar, pues aplicarnos texturas que sean fluidas, que no sean muy pesadas, ¿no? Que nos sintamos ligeras, ¿no? Que estemos cómodas, es lo importante. Es lo importante. Rosalía de Navarro Pasarela, las chicas que estamos viendo también son de tu agencia de modelos. Tú eres ferianta, mañana presentáis nuevamente concurso de trajes de flamenca. Tú apostando siempre por la moda flamenca en la Feria de Almería. Pues sí, la verdad que es un reto, ¿eh? Porque nosotras la temperatura que tenemos en nuestra ciudad no es la de las otras ferias de otras partes de Andalucía. Pero bueno, también se puede tener una combinación de trajes frescos, bonitos. Mira, tú también vas perfecta, date una vueltecita que se te vea. Yo voy en vaqueros. Bueno, pues esta es la combinación. Mira, por ejemplo, que te pueda ver la combinación, la falda vaquera, con esa combinación maravillosa, con estas, bueno, estas mangas impresionantes que hace Rosalía Zaino, que no se pone una, decía Rosalía, no se pone una un Rosalía Zaino todos los días, ¿eh? Efectivamente, claro, es que tenemos la suerte de tener a una de las, vamos, para mí es la mejor diseñadora de trajes de flamenco que hay en Andalucía. Y aquí la tenemos, a Rosalía. Ha innovado, ha hecho otra cosa totalmente diferente, pero es una cosa con la que puede ir súper cómoda, súper sexy, elegante. Bueno, es otra alternativa a la moda flamenca. Rosalía, desde que presentaste en Simov ya en 2005 Violeta, esa colección, han pasado muchas colecciones. Victoria. Sí. Han pasado muchas colecciones, muchas, sí. Y has evolucionado también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tú sabes, al principio siempre se empieza con una idea y poco a poco vas siendo un poco más transgresora y vas arriesgando, y yo pienso que he arriesgado bastante en la moda flamenca y pienso seguir haciéndolo, vaya. Tú eres de Huelva, pero ya eres almeriense, ¿no? La verdad es que me encanta esta tierra, ya llevo un año y medio aquí afiancada y la verdad es que espero quedarme, vaya. Tú eres hija de emigrantes, sí, a Alemania. Sí. Yo no sé si el hecho de haber estado tiempo fuera de nuestro país, fuera de Andalucía, te ha hecho tener estas raíces tan andaluzas a la hora de diseñar y de crear. Yo pienso que por un lado me ha dado esa parte un poco de raíz andaluza y por otra parte la libertad de investigar y cambiar, ¿no? Vale. Un poco la moda flamenca. Pues con esto os dejamos, con esta propuesta y con esta música maravillosa de fondo y la Feria de Almería. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar. Con la música de Estrella Morente y esta propuesta que nos llega desde la Feria de Almería y con las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en algunos puntos de Andalucía. Está lloviendo. Estas son imágenes que nos llegan del municipio granadino de Huéscar, en la comarca de Huéscar. Una lluvia que ha cogido por sorpresa a los vecinos, pese a lo predicho por la Agencia Estatal de Meteorología. Recuerden que venimos avisando de que hay varias comarcas en algunas provincias andaluzas, Almería, Granada y Jaén, en las que hay aviso amarillo por fuertes tormentas. A partir de las 8:30 de la tarde, Noticias 2, más información de lo que sucede en nuestra tierra. Buenas tardes, les dejamos con Enrique Sánchez.
buenas tardes, familias. Bienvenidos a Cómetelo.